¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Posta Pesca, Caza y Aventura. A través de la señal de Show Sport, el canal de nuestro deporte, damos comienzo a una nueva edición de nuestro programa, en esta oportunidad haciendo un relevamiento con relación a la pesca deportiva que hay por estos días aquí en el dique Los Molinos. Es por eso que nos hemos ubicado junto a un importante grupo de amigos aquí en la balsa El Surubí de nuestro amigo Graciano Piva, para desarrollar esta pesca que a continuación la comenzamos a mostrar. Vemos las imágenes. Nos ubicamos en el Club Altagracia, allí abordamos la balsa de nuestro amigo Graciano Piva, el Surubí, y hemos venido en esta época del año, este otoño que recién comienza en este 2012, quizás la mejor época del año para venir a las sierras y especialmente aquí al Valle de Calamuchita, con un pronóstico del clima realmente pésimo para realizar la pesca. Queríamos saber cómo estaba la pesca por aquí, por el dique Los Molinos. Surubí, bienvenido al programa una vez más, compañero ya de varios kilómetros de viaje y de pesca, y en esta oportunidad encontramos en tu embarcación, y queríamos comentarle a nuestra gente que ve La Posta, porque nos pregunta periódicamente cómo está la pesca. No hay mejor cosa que venir y realizar una de las pescas más tradicionales en nuestra provincia, como es venir con un grupo de amigos. Además de compartir la pesca deportiva, uno disfruta de una gran camaradería entre los amigos, disfrutamos de un muy buen asado, con un pronóstico bastante reservado en cuanto al clima, que esto hizo que la jornada se transformara en una jornada reducida. Cerca del mediodía nos animamos a salir porque el viento sur estaba realmente increíble. Sí, hola Jorge, gracias por venir. Estuvo muy fuerte el viento sur, no podíamos salir, más o menos al mediodía pudimos arriesgarnos a salir, pero justo cuando salíamos ya paraba el viento y llegamos por frente de la iglesia y ya había parado un poco el viento. Bueno, hicimos algo de pesca, está mejorando, gracias a Dios hemos sacado y está mejorando. La pesca está mejorando, hace un mes atrás, dos meses atrás, estaba mejorando muy, muy mucho, está mejorando. Mientras que se mantuvieron las condiciones climatológicas buenas, nuestro amigo del Surubí estuvo realizando dos pescas seguidas en el fin de semana y nos dijo que se había mejorado la pesca. Vinimos, justo llegamos en el cambio de tiempo, que esto influye mucho en la pesca, ¿no? Sí, sí, me influye más que todo el viento sur, que se corta el pique. Pero la semana anterior agarramos el sábado unos 60 pejerrey, que eran poco, pero algo repunto, y después sacamos 95, y bueno, y ahora hemos sacado unos cuantos, y con el clima y hemos pescado 6 horas, 5 horas, no sé cuánto hemos pescado, pero algo hemos sacado. La pesca se daba allí por el frente de la iglesia, frente del Club Audax. Allí nos ubicamos en la primera oportunidad a intentar la pesca, y porque vemos el lago que está espectacular de agua, para que uno venga y disfrute del paisaje que brinda en este momento el dique Los Molinos. Sí, sí, le está faltando más o menos medio metro, un metro, no sé cuánto, pero muy poco le está faltando. Está hermoso el dique, el agua está muy limpia, está lindo, y gracias a Dios que parece que se va a llenar y vamos a tener para largo rato un dique hermoso y una costa hermosa. ¿En cuánta profundidad estábamos fondiendo la embarcación, Surubí? Y más o menos a 25 metros, 22 metros, según, porque nos movimos tres veces buscando el pejerrey hasta que lo encontramos. Empezamos con 22 metros y ya lo fuimos hasta 25 metros y ahí lo encontramos. Y pescamos a 12 metros, 13 y a 13 y más o menos con línea y vuelo. Como ustedes ven en las imágenes, la balsa del Surubí posee todas las comodidades, una muy buena cocina instalada, el baño, grandes espacios para desarrollar la pesca, el asador, que ya lo vamos a ver en pleno funcionamiento, y por otro lado contamos con un aparato tecnológico como es el ecosonda. Indicaba gran cantidad de peces, pero ¿qué pasaba? No se daba el pique. ¿A qué se debe esto? ¿Podemos dar alguna conjetura en cuanto a eso? Sí, o está que tiene mucho alimento, o también marca muy mucho el mojarrón, porque está minado el mojarrón, no hay forma de... Hay veces que te agarra el cardumen de mojarrón y no puede pescar porque ya hay, porque no, o los corre, o no sé qué es lo que pasa, pero jode muy mucho el mojarrón. Pero sacamos varios pejerreyes, se ve que vino un cardumen de pejerreyes y se fue la mojarrón y pudimos sacar algunos pejerreyes. Estuvo lindo, realmente estuvo lindo. Nosotros le decimos a nuestros televidentes que antes de ingresar al propio
río Espejo de Agua, como el dique Los Molinos, estuvimos haciendo una incursión de pesca donde está amarrada la balsa El Surubí en el Club Altagracia. Pudimos ver la gran presencia de dientudos, como así también mojarrones, y de importante tamaño. Sí, sí, unos dientudos grandísimos salen con mojarras a fondo, salen unos dientudos muy, muy grandes, y después las mojarras, bueno, son mojarrones de 12 centímetros, 14 centímetros, son unos mojarrones enormes. Y con los anzuelos, estos mosquitos, la gente se divirtió hasta que pudimos navegar, hasta que pudimos salir de acá de la costa. Como ustedes saben, también nuestro amigo El Surubí cuenta con el mejor dato de pesca aquí en el dique Los Molinos, así que todos aquellos que quieran aventurarse a realizar alguna pesca, se pueden poner en contacto con él para que él le diga el punto exacto donde se está dando la pesca y, por supuesto, el mejor asesoramiento en cuanto a los equipos de pesca que hay que llevar. Mientras tanto, le decimos a nuestros televidentes también, los equipos por elección fueron el balancín, como así también la línea de vuelo. Sí, sí, balancín pesadito porque en esta época hay mucho viento y te lo levanto muy mucho. Un balancín más o menos de 30 gramos, de 25 a 30 gramos. Y después una línea de vuelo, porque es fundamental tener una línea de vuelo para que la lancen lejos de la balsa, porque si no el mojarrón se pone abajo la balsa y empieza a joder. Se pueden poner en contacto, ¿a qué número, Surubí, para que te pidan el dato de la pesca? 478-5904. Estoy saliendo casi todos los fines de semana, todo viernes, sábado y domingo, estoy navegando con la gente amiga. Surubí, una vez más, el agradecimiento por permitirnos realizar el programa desde aquí, desde el dique Los Molinos, en esta bella embarcación como es el Surubí. De agradecerte por la buena onda que tenés con el programa, muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge, por todas las veces que me has invitado vos. Una vez te tengo que invitar yo a la balsa, así que no hay ningún problema. Es una cosa linda, que la salida de pesca es lo mejor que puede haber. Como ustedes ven allí, estamos ya en el momento cúlmine de lo que es la primera parte de esta pesca, disfrutando de un asado espectacular y compartiendo un vinito con los amigos de esta pesca que estamos realizando aquí en el dique Los Molinos. Como ustedes veían, pensábamos que nos iba a traicionar el clima. A medida que iba pasando la jornada, se fue mejorando y pudimos realizar una importante pesca aquí en el dique Los Molinos. Momento de llegar a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresa la posta Pesca, Caza y Aventura. Swiss Outdoor, 123 años de trayectoria nos avalan. La calidad nos distingue. Vení a conocer el nuevo local de Swiss Outdoor, en pleno corazón de la ciudad. 9 de julio 37, local 3, Paseo de la Oriental. Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado. Dorado es Urquiza, Urquiza siempre más. Asegura la pieza. Asegura la diversión con Armería Las Colonias, distribuidor exclusivo de Colony y de Okuma en Argentina. Más de 100 años acompañando la pasión de la caza. Alta confiabilidad y performance gratifican permanentemente a cazadores y deportistas que eligieron y eligen nuestros productos, que hoy ocupan un lugar de preferencia en nuestro país y en el Mercosur. Orbea RD, cartuchos para caza y tiro deportivo. Zuliani, elásticos, repuestos, ventas por mayor y menor, 50 años de experiencia, envíos a todo el país, fabricación de trailers, todos los modelos y ahora también accesorios 4x4. Seguimos con nuestra visita por aquí, por la República Oriental del Uruguay, en este caso en la ciudad de Punta del Este, y quien no llega hasta este monumento es como si no estuviese en Punta del Este, precisamente aquí en la playa La Brava, como le llaman, una ciudad realmente preciosa para venir y veranear, y estamos compartiéndola juntos aquí en nuestro programa.
momento de llegar a pleno centro de la ciudad de Córdoba. Nos vamos a 9 de julio 37, local 3. Ingresamos al mundo de Suiza Outdoor y seguimos conociendo más productos. To the hip, hip, hobby, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. Gracias, gente de La Posta, estamos acá en Suiza Outdoor. Hoy le vamos a mostrar parte del stock que tenemos de cuchillos. Un artículo que son muy buscados porque hay de muchos tipos, de muchos formatos, de calidades diferentes. Y después, cuando uno empieza a entrar en lo que es la calidad de un cuchillo y de qué se basa, se empieza a ser medio fanático de este rubro. Hoy en Suiza tenemos marcas como Muela, como Cuchillos Buck, como Cuchillos Nieto, que son españoles. Los Muela, por ejemplo, tenemos modelos muy clásicos, como es el Mirage o es el Criollo. El Criollo es un lindo cuchillo y me quiero detener porque es un cuchillo que es hermoso para la persona que le gusta comer asado, que le gusta tener un cuchillo en la caja de pesca. El Criollo es un cuchillo de una sola pieza y está encabado una hoja entera. O sea, si yo puedo ver el lomo, es un lomo de 4 milímetros y completa todo con el cabo y todo. Viene remachado en tres partes, lo que lo hace que tenga una dureza impresionante el cabo. Los Muela generalmente, por lo menos toda esta línea, tiene acero molibdeno vanadio. Tiene una propiedad que le da mucha dureza, pero también flexibilidad. ¿Qué significa esto? Que va a ser un cuchillo muy resistente a las caídas, a los golpes. No va a ser un cuchillo como cristalino o un cuchillo que sea frágil. Hay cuchillos, por ejemplo, que se caen y según como caigan, explotan o se quiebran. Porque por más que sean muy duros, son frágiles. Esto, el molibdeno y el vanadio le dan eso, una dureza extra y una flexibilidad que le permite yo poder pegarle con un martillo, que se me caiga. Le da una dureza y una flexibilidad que la va a notar realmente en la duración a lo largo de los años. Después, todos estos cuchillos Muela vienen con una vaina de cuero muy lindo, una vaina de cuero de mucha calidad, todo cocido. Al que conoce el cuchillo le va a dar mucho valor. Los invitamos, como siempre, a que reciban el mejor asesoramiento en nuestras dos sucursales, ya que tenemos personal experto en cuchillería. Tenemos en la casa central un compañero que realmente es artesano de cuchillo. Muchas gracias y hasta luego. Antes de llegar a nuestra segunda pausa comercial, nosotros queremos hacer una invitación muy especial para todos nuestros televidentes, como así también para el público en general, que se ha quedado con ganas de disfrutar de un verdadero artista cordobés como es el Rey Pelusa, que va a estar este próximo 7 de abril en el Club Villa Retiro. Allí, por supuesto, vamos a encontrarnos con todos los amigos para disfrutar de la música de aquella época junto al Rey Pelusa. Recuerden, 7 de abril, allí en el Club Villa Retiro. Ahora es momento de llegar a nuestra segunda pausa comercial y enseguida regresa La Posta, Pesca, Caza y Aventura. Suiza Outdoor, 123 años de trayectoria nos avalan, la calidad nos distingue. Vení a conocer el nuevo local de Suiza Outdoor, en pleno corazón de la ciudad. 9 de julio 37, local 3, Paseo de la Oriental. Casa Alem, de Coco Fernández, la ferretería más completa del norte de la ciudad. Todo en electricidad y, como siempre, armería, casa, pesca y camping. Avenida Alem, 3168, Barrio Villa Azalaiz, Córdoba. Si tu pasión son las actividades al aire libre, Orbea, con más de 100 años en el país, presenta su división Aventuras. Conoce todos los productos en www.orbea.com.ar.
Baterías Grimaud, 50 años junto a nuestros clientes. Venta y fabricación de baterías para todo tipo de vehículos. Ventas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba. El Surubí, todo en pesca y camping. Mochilas y accesorios, cuchillería, armas neumáticas, todas las marcas. Representante de kayaks, marcas exclusivas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surubí, la casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Apertura del tercer y último bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura, y les recordamos a nuestros televidentes que estamos ubicados en la balsa del Surubí de nuestro amigo Graciano Piva, desarrollando un relevamiento con relación a la pesca que hay por estos días aquí en el dique Los Molinos. Momento de ver esta segunda parte de pesca aquí en nuestro programa. Vemos las imágenes. Seguimos ubicados aquí en el dique Los Molinos, en la embarcación El Surubí de nuestro amigo Graciano Piva, con un grupo de amigos realmente excepcional, como siempre hacemos. En esta oportunidad, acompañado por Lucas, Luis, Gabriel, Charlie y nuestro amigo Miguel Vega, que después de muchísimo tiempo, una vez más, vuelve a retomar la actividad de la pesca deportiva. Charlie, una vez más, bienvenido al programa. Contanos cómo fue para vos este nuevo relevamiento aquí en el dique Los Molinos. Bueno, Jorge, ante todo, una buena tarde para todos. Y mira, yo pensaba que no íbamos a quedar en la orilla todo el día, porque es como punto del tiempo y era el mediodía, todavía no salíamos. Me estaba viendo jugando las cartas acá, porque el lazo y las cartas iba a estar seguro. Pero bueno, después cortó un poquito el viento y bueno, y cerca del mediodía pudimos salir al dique. En tu caso, ¿con qué equipo estuviste realizando la pesca, Charlie? Y estuve con los dos, con una línea de vuelo y con un balancín. Uno cuando va a elegir la línea de vuelo, por allí cuesta un poco el tema del lanzamiento, ¿no? Porque la ventana nos permite, y si la caña es demasiado larga, no nos permite realizar el lanzamiento. Es un verdadero desafío a la hora, de pronto es lo más seguro a la hora de agarrar buenas piezas, ¿no? Sí, porque la línea de vuelo, al caer tan lentamente, va por distintos niveles, distintas alturas, y bueno, algo vas a agarrar seguro. Vamos a darle participación a nuestro amigo Luis Estrasorier, que estuvo una vez más con nosotros realizando una pesca en balsa, y él me decía: si hay una pesca en balsa, anotame. Así que acá estamos realizando la pesca en balsa correspondiente, Luis. Y bueno, ¿qué te pareció para vos este relevamiento? Gracias, Jorge, por permitirme estar en el programa. Y bueno, me parece espectacular. Un día, una jornada bárbara entre amigos. Lo del clima es un pretexto de poner. Lo mismo le íbamos a pasar a bomba. Hemos sacado algunos pejerrey. Se viene la época de pesca. Podemos venir más seguido al dique. Luis, bueno, hemos hecho no sé cuántas balsas aquí en Los Molinos, pero es la primera vez que tenés posibilidad de venir y conocerlo a Graciano Piva, venir a su embarcación en Surubí y realizar una pesca. Contar a la gente cómo lo viste. No, lo vi espectacular, un agradecimiento por dejarlo participar de esta embarcación, una maravilla, y la atención muy buena, así que invitamos a toda la gente que vea el programa, que venga, que se va a ir muy contento de acá. Luis, ¿qué línea utilizaste? Me bastó una nomás para pescar. Utilicé línea de vuelo y un balance de 35 gramos que me dio resultado, o sea, estamos bien, en eso estamos encaminados. Bueno, Luis, quiero agradecerte realmente por participar en el programa, una jornada realmente inolvidable, conociendo nuevos amigos, unidos por la pasión de esta pesca deportiva. Gracias. Muchas gracias, Jorge, y a todos los que participaron, los sentimos como en casa. Muchas gracias. Como ustedes ven, en esta reducida jornada de pesca, como les reiteramos, tuvimos un problema climatológico que al principio el viento sur no nos permitía salir a navegar con la embarcación, y está nuestro amigo Miguel Vega, que hacía mucho tiempo no lo veíamos en la pantalla de La Posta, y acá está con nosotros. Bienvenido, Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, vos sabés mi relación contigo. Te agradezco por traerme nuevamente a la pesca. En esta oportunidad, ¿cómo lo viste el relevamiento? Y como siempre, acá no hay nada, pero bueno, algo sacamos. No quería dejar pasar la oportunidad de que dejaras, aunque sea dos palabras, en el programa. Y bueno, lo hemos pasado muy bien con tu presencia, Miguel, ¿eh? Bueno, yo también agradezco a toda la gente acá que los trataron bien. Y bueno, lo encontraron nuevamente acá en tu programa. En la primera parte escuchamos al Surubí dando los datos con relación a la pesca que estamos realizando. Y en esta segunda parte lo vamos a escuchar a Gabriel Piva, a su hijo, quien está a cargo junto con Franco allí en la casa del Surubí, en la avenida Vélez Sarsfield. Gabriel, bueno, muchas gracias por estar en el programa.
programa. Gracias por compartir esta jornada de pesca aquí en la balsa de tu viejo. Contar a la gente cómo está la pesca. Hola Jorge, buenas tardes. Mira, y muy buena la pesca, por lo menos en lo que se estaba dando, se pescó bien. Yo arranqué con balancín y después cambié con línea de vuelo, así que usé las dos cañas con línea de vuelo y me dio buen resultado. El tiempo no lo favoreció, pero bueno, algo se sacó. Ahora al lado tenía una gigantografía de un amigo muy conocido de la casa de pesca, pero otro día será, otro día se le irá a dar. Lo lindo de la pesca es que te da revancha. ¿Hace cuánto que viene buscando la revancha? Estuvieron en Santa Fe, hoy acá en Córdoba. Y el próximo fin de semana volveremos a ir a algún lado para darle la revancha. Y sí, también en Santa Fe también le fue así, pero bueno, ya se le va a dar, ya se le va a dar. Anda en un mal momento, anda en un muy mal momento. Voy a agradecer también a Lucas que estuvo participando con nosotros en el programa. También intentó la pesca como todos. Por allí, el ecosonda nos indicaba que había peces en todas las profundidades. Costaba de lograr el pique, que tomara la carnada. ¿Qué se debe esto, Gabriel? Mucho mojarrón. Estábamos probando a 6 metros. Mojarrón. Yo lo levanté a 3 y le alejé de la balsa y ahí empecé a sacar un par de piezas de pejerrey. Y después cuando empezó el mojarrón arriba, lo bajé de nuevo 12 y ahí tuve unas piezas más importantes de pejerrey. Bueno, Gabriel, yo quiero agradecerte por participar en el programa. Hemos pasado muy bien con tu presencia, con la de Lucas y bueno, toda la gente que estuvo participando de esta pesca aquí en la embarcación El Surubí, en el dique Los Molinos. Y nos estamos viendo en lo que ya hemos quedado en cámara, que es hacer prontamente una pesca en kayak en el lago San Roque, que allí nos vamos a estar encontrando. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Sí, queda pendiente la pesca en kayak. Muchas gracias a vos, Jorge. El dato quizás más importante para nuestros televidentes es poder decir que esto se realizó el día martes 20 de marzo, en el transcurso de esta semana, donde se estaba produciendo el cambio de tiempo que ustedes están viviendo ahora. Después de unos días de calor, se estuvo realizando esta pesca aquí en el dique Los Molinos, donde tuvimos una pesca de pronto regular. Pensábamos que no íbamos a encontrar absolutamente nada. Intentamos, a pesar de la reducida jornada de pesca, y podemos decir de que hicimos una pesca satisfactoria, que si nos hubiera acompañado un poco el día, quizás hubiéramos obtenido mayor cantidad de piezas. Decimos que es una de las pescas más tradicionales y divertidas que posee la provincia de Córdoba en este espejo de agua, como es la pesca en balsa. De esta manera finalizamos este relevamiento aquí en el dique Los Molinos. Llegamos así al final de la posta Pesca, Caza y Aventura, con la intención que le haya agradado todo el material que le hemos presentado en el día de hoy. Nos vamos a reencontrar la próxima semana a través de la señal de Showsport, el canal de nuestro deporte, para hacer una vez más la posta Pesca, Caza y Aventura. Muchas gracias y nos estamos viendo.